El comentario de don Rafael Fafa Taveras con su Huawei nuevo. Yo tengo una preocupación que agradezco a la vida, que sea inseparable, que es entender la actualidad. Porque la gente tiene un obstáculo para entender la actualidad y es los conocimientos que ha adquirido y las experiencias que ha vivido. Y lo que tiende a hacer en el cerebro es proyectar lo que él sabe y conoce sobre una realidad, presumiendo es lo mismo. Y en función de eso, yo he estado diciendo, el pasado no puede seguir siendo utilizado como una guía. El pasado es una referencia. Hay que entender las novedades de la actualidad para usted elaborar lo que corresponde al interés que usted representa. Y ese déficit se siente cada vez más en todas las instancias. Cuando hablamos de la universidad, yo me decía, la mayor parte de esos intelectuales están tarados en el sentido de actuar por la práctica, por la experiencia, y eso ni siquiera les gusta renovar su propia cultura ni su propia formación. Yo tengo experiencia, yo sé lo que hay que hacer, y sigo por ahí. Y no se dan cuenta el cambio que se está produciendo en el mundo, no es solo climático como están haciendo ahora con el ambiente, es en general que hay un cambio brutal. En el mundo no se había producido nunca un solo mercado, y un solo mercado está imponiendo reglas universales poco a poco, normas para que sea lo mismo usted tratar en China, en Washington o en Brasil cuando hable del intercambio económico. Pero además de eso, se vivió algo que tampoco se ha valorado. 155 presidentes, 155 presidentes del mundo se reunieron en París a firmar el proyecto de la regulación de la sociedad y la naturaleza, del medio ambiente. No hay antecedente de decisiones así, ni siquiera para erradicar la pena de muerte, que ha sido un trabajo hecho parcialmente aquí y allí. No había ni siquiera ningún valor, como se ha impuesto ahora el hecho de que poco a poco se está aspirando a regular las cosas. Y donde uno no tiene la norma, está pagando las consecuencias. Por ejemplo, el expresidente francés Nicolás Sarkozy será juzgado por la presunta financiación irregular de la campaña del 2012. La política había sido hasta ahora esa práctica, el poder negocia con los empresarios, con el bajo mundo, consigue cuarto y lo hace. Y parecía que eso era la normalidad. ¿Por qué diablo ahora eso no puede ser repetido? Porque hay un fenómeno nuevo que yo digo es un factor subversivo. La transparencia es un factor subversivo que está poniendo en evidencia lo que eran prácticas consagradas como estables, legítimas. Lo que usted está viendo no solo con Sarkozy, sino con Trump. Trump hoy, dicen los demócratas, que hay que llevarlo de juicio, y se ha encontrado el jefe de los republicanos que dice, parece que no tenemos más medio que llevar a Trump. Bueno, dice que cada día aumenta un 10% el apoyo de la población al juicio. No, la sí, gente está aumentando. ¿Por qué? Porque la gente tiene información y sabe lo que pasa. Antes eran cosas secretas, manejadas entre ellos a conveniencia, dizque por criterios de importancia de la seguridad. Hay un cambio, ya los presidentes no pueden actuar con la liberalidad que actuaban antes. Ahora hay un fenómeno que permite. Sarkozy, 8 años fuera del poder y ahora está sometido. Es decir, ni siquiera el pasado te va a diluir tu responsabilidad. Y eso de que usted ve en este momento a Trump y a Sarkozy, un líder europeo y el líder de este lado, que era el jefe de la cabeza del mundo, y usted lo ve ahora en aprieto. Uno para que lo destituyan políticamente y el otro para someterlo como un delincuente. Esas no son cosas cualquiera, cuando usted también agrega que en América Latina, en El Salvador hay 3 expresidentes, en Perú hay 4, en Ecuador hay 3, en Brasil una destituido y uno preso y condenado, relacionado con un caso concreto de prácticas que antes eran normales, para eso era que eran los gobiernos, están negociando. Y el que no advierte que en los hechos se están presentando realidades nuevas que tienen que entenderse
para comprender que la degradación que tenía el ejercicio de la política tiene ahora un límite. No puede encubrirse ni manejarse en el silencio de antes en nombre de la seguridad. Como ahora todo se sabe, están presos. Entonces, así como nosotros estábamos hablando de la universidad, yo insisto que el talento de la universidad, el talento en la universidad, no puede escudarse en que es la homogeneización del ejercicio práctico público, porque la política se ha degradado. ¿Y el función de ustedes cuál es? Frente a un hecho que está ahí visible, porque ese es el papel de la responsabilidad ciudadana. Lo que pasa incluso con la religión ahora. No es verdad que el Papa es la autoridad que era en el mundo, en las propias iglesias, pero no puede ocultarse de que ya el silencio no es una forma de encubrir las vagabonderías que ocurrían a nombre de la jerarquía cristiana y de sus jefes. Todos los días vamos viendo que hay un espacio que va ganando la transparencia del lugar, que va ganando la transparencia. Y en ese sentido, yo quiero simplemente con esa referencia remitirme a que estamos camino del 6, del día 6 de octubre, donde va a producirse, una primaria para escoger los candidatos de un partido de gobierno antagonizado a un extremo, que nadie lo creía, y va a escogerse también la representación de un partido de oposición que parece muy mamita en el centro de lo que la gente cree que debe hacerse. Y en ese orden, nosotros vamos a tener un viraje que hay que entenderlo. Ese viraje va a legitimar la bipolaridad política, va a formalizar una tradición de dos partidos, dos centros. Ahora, el que no sea capaz de mantenerse unido a sí mismo, identificarse con un proyecto y además lograr una alianza con los otros, no importa el candidato que surja. En esa situación yo he dicho que este problema, el candidato no es el líder. El líder va a ser el compromiso, porque el pueblo tiene ahora un nivel de conocimiento y de participación sin precedente. Y en ese sentido, vamos a ver el día 6, el primer paso de un cambio inevitable en este país, que la política no puede seguirse ejerciendo como lo han hecho, o como los que creen que simplemente con recursos pueden imponer su voluntad y la continuidad al frente del manejo de sus intereses. El rumbo de la tarde es el...